Preparando para salir enseguida a las montañas de Lara a hacer grabaciones de los músicos campesinos. Son más o menos como 3 horas, creo, 3 horas en 4x4, depende hasta donde lleguemos, porque hasta ha habido lluvia, entonces los ríos están crecidos. Y ahí, bueno, vamos a hacer unas partes con animales para cargar todas las cosas. El raspador, la interfaz, los parales, la planta, porque donde vamos no va a haber, no hay luz eléctrica, entonces vamos a estar trabajando con la planta. Bueno, bolsa de cama, nylon para tapar y la gasolina que está allá en el garaje, que ya la vamos a ir a buscar. Y un bicho. Es para comerlo. Soplando en el lomo molido, el viento se hace cristal, y si yo pudiera verte ya te hubiera ido a abrazar. Estrellita de la mañana, mostrame por dónde voy, que no veo el camino. Bueno, acabamos ya la encrucijada con el río que ya divide lo que es el Luegón, pero está crecido el río porque ha habido muchas lluvias. Así que ahora hay que bajar hasta ahí para llevar una pasarela, ir a buscar a la gente al Luegón a ver si con unos animales o con algo nos pueden venir a buscar las cosas. Y bueno. De la comunidad de Luegón, me están ayudando a cargar los animales que llegaron, que fue a socorrerlos con el Fatiga, los fue a buscar, y ahora bueno, vamos a cargar ahí algunas cositas, nos vamos para la casa de Don Vigilio a pasar la noche seguramente ahí, y bueno, ahí estamos, siempre agradecido a la gente de la comunidad que es tan solidaria. ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Hacia dónde? Al Luegón. ¿Al Luegón? Casi me hago llorar en serio cuando me equivoqué de camino. Y que me dicen, ¿tú vas para el Vigilio? Sí. No, pero no es para tener que devolverte. Así que tenés que volver todo el camino, ¿viste?
No, no, me dice, no se preocupe, dice, acá nomás vuelvo así, sigue para allá. Ruta 40, salpicada de luces. ¿Cómo andas? ¿Bien? De vuelta por aquí. Muchas gracias. Mande con Josué. Daniel, Daniel es un menar. La mujer así. Que diga el nombre. Jesús Perosa. La hija Jesús Colmenares. Cuéntenos, Marbella, ¿qué están haciendo? Granando maíz. Ajá. Para mandar a pilar, molerlo y hacer las arepas. A pilar, que lo que es sacarle la conchita. Ajá, la concha. Ajá. Y después eso se hierve. Se cocina y el siguiente día se muele. Se hace la masa para hacer la arepita. Ajá. Arepas de verdad. Arepas de verdad. Y ese maíz que ustedes cosechan es para consumo propio. Ajá. Lo que se vende es el café. No, el maíz también se vende cuando es suficiente. Ajá. El amarillo también se vende. Ajá. ¿A dónde vamos? Ajá. Para las llanadas. ¿Su casa? Sí. ¿Cómo está para la caminada, peluca? No, no, ¿ah? No, bigote. Vamos a hacer huelga. 5 minutos. Hemos llegado a Fatiga. Sí. Llegamos al rancho de Agapito. Grande, Agapito. Aida Martínez. ¿Cómo estás? Hola. Llegamos, Agapito. Va, Y me puse a trabajar y a trabajar porque me pagaban 2 bolívares. Y trabajé y me gané los 30 bolívares y le compré la guitarra. Por 30 bolívares. Vamos después a luchar entonces por las cuerdas. Y empecé a luchar y a luchar y hasta que hice por comprarle las cuerdas. Y salí, entonces de ahí salía las partes y vi a la gente, bueno, tocando guitarra. Y esto me lo traía yo en la mente. No tenía nadie quien me dijera un tono, porque nadie sabía de eso. Bueno, y yo le digo música llanera. Porque se oyen las músicas que la música nombra el llano, pues. Pero yo digo que ya no es llanera porque las canciones que ha escrito son de aquí de la parte alta, ya no son llaneras, sino música venezolana. Yo soy de la parte alta donde llaman el tecón. Si me quieren conocer, soy el chumbiel caminón. A mi Dios le doy las gracias por darme mi profesión. Me dio ser un cantante, poeta y compositor.
Poné en la arena. Vamos a comer chivo. Chivo criollo. Chivo criollito. Una guitarra. Anda feliz, mujer, con otro, por el dinero que te ha jugado. Es re picante. ¿Para otro? ¿Ah? No, 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 que está picantito el coso. ¿Para otro no quieres? Uf. Bueno. ¿Para otro? Sí, para las chicas tienes. Nada te importa. Bravo, bueno. Nuestro pasado. Loco. Filmalo que se va a morir. Filmalo que se va a morir. ¿4 bolívares el litro? ¿De leche o de suero? De suero. De suero. Uh-huh. Barato. 4 bolívares, sí. Y al que no tiene las maneras se les regala. Ajá. De comprarlo. ¿No le sale, peluca? No, no le sale. No, 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 la vaca. No, cuya, la vaca no puede. No, yo también lo veo. Para mí eso es fácil, vivir en el campo. Porque soy criado en el, nacido en el campo, criado en el campo. Sembrar. Lo único que hay parte del campo que se puede sembrar para la venta, para salir, sacar la producción al pueblo, y hay parte que no se puede, así como la parte donde yo vivo, aquí, uh-huh, en las llanadas, es complicado porque por lo menos no tenemos carretera, ¿no? Todo hay que movilizarlo en mula, en el caballo. No, la diferencia que veo que las personas en la ciudad viven mejor que uno. Todo a la mano. Uh-huh. Bueno, el que no quiere, el que no trabaja, por lo menos en la ciudad, ya es porque no quiere, porque hay trabajo, recursos para. De esa manera es mejor en la ciudad. Bueno, vive una vida mejor pues que uno. ¿Pero que a usted le gustaría vivir en la ciudad entonces? No. No. Y si lo hay, tampoco, porque aquí no se hace para tener plata, no se ve plata. Aquí lo que se ve es comida. Pero por esa parte consigo mejor el campo. Pero le digo que viven una vida mejor la gente del pueblo, porque la gente del pueblo visten bien, no caminan, van a una diligencia, montan un carro aquí, se bajan allá y quieren subir en otro. Y la asistencia médica la tienen en un lado. Todo. Y entonces, por aquí si nos pega un dolor, buscamos una mata por ahí, hacemos una bebida, se nos quita, nos pega unas fiebres. Hay una mata, otra mata que sirve para las fiebres, la agarramos. Mientras que salgamos al pueblo. Para
para que empiece a grabar, va a grabar sus canciones, va a grabar la mayoría de las canciones, la va a empezar a grabar él solo. Y quizá a la tarde lleguen los otros músicos para acompañarlo. Entonces acuérdese cuántas vueltas va a hacer de guitarra. No, pero yo le voy a meter puntero de una vez, para meterle ahora el... primero la canción sola. Claro. Sin música, sin cantando, guitarra. No, usted cantando y acompañándose con la guitarra sin punteo. Con el acompañamiento rico. Asienta la vera. Tienda del Pedregal, llegaste a ser muy famosa. Yo quiero saber qué es live. ¿Qué es live? Live. Como... algo sin... algo suave, algo... No, live es como... como sin entusiasmo. También. ¿Ah? También. ¿Es así, da? Algo como sin... sí, sin ánimo, sí, sin como comer comida sin hambre. Fly. Hacienda del Pedregal, llegaste a ser muy famosa, en donde perdió la vida José Concilio Mendoza. Concilio empezó la riña por un gallito robado, Gallardo no tuvo culpa, inocente lo involucrado. Siempre decía, yo deberé de encontrarlo, quiero verlo en una fosa cuando lo estén sepultando. La tarde que se encontraron en un sitio solitario, se dieron nodos a hierro, Mendoza quedó tirado. A don Gallardo le habló, la fosa que te tenía fue la que a mí me tocó. Gracias a Dios con este gobierno que hemos tenido, nos ha llegado, que primeramente le da la mano al pobre y ya vemos muchos
aunque yo todavía, por lo menos aquí ayuda al gobierno, no ha tenido por causa que la multitud de gente es mucha. Es muy difícil que el gobierno le vaya a dar el apoyo a todo en un solo viaje, sino que la cosa poco a poco, y está en nosotros que nos movamos y nos reunamos en la comunidad y planteemos las necesidades. Tengo 7 años metiendo papeles en los institutos y los papeles se pierden, no dan fe de eso. Agarran los papeles y uno va y todavía no vuelve uno a meter papeles para a ver si uno consigue siquiera 1,000 bolívares para sembrar una mata de caraota, una mata de maíz, una mata de café, criar una vaca, engordar un novillo, qué sé yo, etcétera. Tantas cosas que se logran aquí. La tierra aquí es muy buena, hay agua. Siempre, bueno, uno siempre le da pena porque siempre uno sale al pueblo, siempre ven a uno con la misma ropa y siempre será que no trabaja, pero uno se encarga de la diligencia del consejo comunal y el trabajo de uno personal, bueno, se le atrasa, pero a mí no me interesa que eso se atrase, a mí lo que me interesa es conseguir el gobierno para que prospere, porque si nos sentamos todos y nos quedamos así, entonces la pobreza lo va a seguir enganchando y vamos a estar abajo, no, nunca vamos a salir de abajo, entonces la manera será esa, apartar eso un poco. Claro. Los trabajos que tenemos personales y afrentarnos a las instituciones, porque ya no es culpa del presidente, sino culpa de las instituciones. Bueno, estamos preparándonos para salir para Cerro del Tigre. Y bueno, estamos a una hora y cuarto caminada de Agapito hasta Cerro del Tigre, o sea que nosotros estaremos unas 4 horas para allá. Chao. ¿Qué pasó, Tito? ¿Qué tal el viaje? Bien, bien. Tengo el culo un poco adormecido. Es cuestión de costumbre, es lo más lindo que hay. ¿Cómo estamos? Sí, esto se va a grabar y nosotros después lo vamos a trabajar allá. Lo vamos a trabajar, vamos a seguir editando las canciones para que sigan apareciendo. Pero bueno, ahora va. Y va a ser lindo porque es parte de lo que estamos haciendo también, que estén sus voces, pues presente también con los muchachos cantando, ¿eh? Así que bueno, están todos invitados para que se suban a cantar, está Carpio ahí. La idea es venir en cuanto antes, hacer este trabajo para ya traer los discos. Cuando vengamos, tenemos que estar todos presentes, invitar a toda la comunidad que venga, porque vamos a mostrar ahí sí los discos, van a estar con las fotos de los músicos. Los videos donde vamos a salir todos. Para no comprometernos con una fecha aquí, cuando es que vamos a venir ya con los discos terminados, porque la otra vez nos costó mucho conseguir estas cosas. De hecho no las conseguimos, las tuvimos que comprar nosotros porque no hablamos con algunas instituciones y no ayudaron. Querido,
Y se llega a mi tierra, y a la joven de era trabajadora. Tu padre querido, que te lleven a mi tierra, que la joven se torita de la trabajadora. Por fin se llevó a ella. ¡Vuélame la pata! Así se llama la mata. Ajá. ¿Cómo se llama? ¡Vuélame la pata! ¡Ay, qué calor! No, está buenísimo. ¡Vuélame la pata! ¡Vuélame la pata! ¡Vuélame la pata! ¡Luis, vuélame la pata usted! Un argentino decía, pero qué rico huele la pata. Se parece a mentor. Contigo en agonía, a donde el regalo le habló. Ya estamos en Cerro del Tigre. Anoche tuvimos unas grabaciones, pero bueno, como fue de noche no pudimos filmarlas allá en la casa de Pirú. Y ahorita estamos en la casa de Carpio, estamos armando la salita de ensayo. De grabación para grabar los merengues de Carpio, Varela. ¿Qué dice Carpio? Aquí fino. Fino nomás. A punto. A mí me dicen el tigre, bueno, esa puede, se puede llamar así. Pero a mí me dicen el tigre. Pero vamos buscando el nombre. Pero las demás hacer las más que se pueda, las que más que se acuerden que son de usted, mejor. De usted. Pero después mete otro. Ah, aquí tenemos estas aquí. ¿Cuáles son las que uno más acompaña más de estas? Cuando la vi regresar para ver si la encontraba para poderla conquistar. Hace música como de 13 años, pero no he tenido el chance de llegar a bastante. Apenas me enamoraba una mujer, alguna cosita de una vez, o otro se enamoraba, ahí me las inventaba yo y así fui dándole hasta que siempre saqué unas ahí. Me grabaron en la mente porque eso es un poco difícil, uno que se le graben todas las que uno componga. Ajá. Porque es que si me pongas acá a componer la palabra por palabra, no la compongo a más nunca. Ajá. Tiene que ser de una vez y tener la facilidad de dejar ya cómo prepararlas y recordarme. Siempre algunas cositas hice las acomodando, pero todas son así en prevista de una vez. Bueno, vamos en silencio y la vamos a grabar de una, pues se la va a ir inventando ahí, Carlos. Nada. Así que vamos a hacer un poquito de silencio. Más silencio. La cocina.
cuando estamos reunidos a la casa cerro el tigre. Yo le quisiera cantar, no se le vaya a olvidar, la amigo de Valentina. Martín, cuéntenos qué vamos a hacer. Bueno, ante todo, buenas tardes. Vamos a hacer una entrevista, a recorrer la zona del caserío aquí en Cerro del Tigre, porque somos caserío vecinos. Y en verdad a mí me preocupa mucho por esto, que estamos muy atrasados. Y Las Damas, ajá, Río Negro, aquí el Remolino, donde está al final de del río allá, de aquella playa. Ajá. Este es Remolino, Palma Sola, Palma Redonda, que es en la comuna del Maizal. Ajá. Pero el problemático aquí es que el río a veces que no la pasa, ¿eh? Ajá, y si no tiene la siembrita, está en disposiciones de que se pueda perder. Claro. Sí, ahí, por casualmente ahorita, creo que perdí como más o menos como 50 este tomate. Y entonces ahí sería bueno de que si el presidente pueda mandar una pasarela ahí, o un puentecito de guerra que se llama. Sería muy importante. Claro. Que puede uno pasar la cogollita para allá y, conchale, uno se defiende, ¿no? Por lo menos un dispensario también es muy importante. Uh-huh. Porque aquí, de aquí a Río Claro, que es la más facilidad que hay, conchale, eso es mucho trayecto. Claro. Y si uno quita para morir, se puede estar morir. Claro. Y rapidito. ¿Y alguna vez se ha acercado alguien de alguna institución así para estos lugares? Que haya venido a ver qué problemáticas tienen, qué necesidades. Sí, han venido, pero no... No han dado respuesta. Claro. Sí, porque vienen y, conche, no, que aquí necesitan esto, que vamos a ver cómo hacemos. Y a la vez de todo, no salen con nada. Y uno no ha tenido escuela, pues, por mejor decir. No han estudiado, es que un maestro le haya dado disciplina, todo eso. Y por eso es que uno tiene... Se teme de conversar con la gente, dialogar y exigir, porque a uno le da pena exigir. Es que no estamos acostumbrados. Entonces, lo más que... Ah, esa gente, esos campesinos vienen a pedir, eso es lo más que le dicen a uno, uno se teme por eso. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo es su nombre, señor? Mayerca. Ajá. Se vive bien, ajá, pero se necesitan muchas cosas, ¿verdad? Ajá. Primeramente, la carretera. Después, la luz, uh-huh, las escuelas, el puente,
el puente. Bueno, que vengan para que vean las necesidades que hay. Para que vean que no es fácil vivir por aquí, para salir de aquí para el pueblo. Ajá. Bueno, vio que no hizo nada. Laca. Estamos vivos, no pasa nada. Una vez soñé con nuestro presidente que nos había visitado, yo estaba alegre ese otro día, le eché el cuento a la gente, mire, el presidente lo vi anoche en el sueño, que me estaba visitando, que estaba señalando todas las tierras, las aguas, y para mí fue una alegría ese otro día, amanece muy alegre. La gente me dice, ay, tonto, vas a creer en sueño, no, pero el sueño puede ser realidad, tarde o temprano, es de una persona que es desde el monte también, es caminante, y entonces, bueno, para mí... Fue un gran orgullo que ese hombre lo vive en el sueño. ¿Tú vas a caminar? No, pero tranquilo, voy a bajar. Ahora nos zafamos la subida con... Compadre, vamos nomás. ¿Cómo estás? Tranquilo. Panda Martín. ¿Cómo surgió la idea de venirse para acá? Coño, aquí a ver cómo se va aquí con los compañeros de aquí del Guamito. Ajá. Ahí creo que agarramos a todos, ¿eh? Acá está la cámara, ¿eh? Eso fue en una juega de gallo. O sea, cuando hacían la pelea de gallo, mientras arreglando los otros gallos, ponían a bailar. Uh-huh. Pero hicieron una tarima. Ahí nos subimos nosotros con unos muchachos de ahí de caballito. Ahora, pues eso fue muy emocionante. Hay mucha gente. Demasiada gente. Y nosotros, nos sentimos muy orgullosos en ese momento. Entonces, por ejemplo, ahí amanecía, no decía, ajá, por en madrugada, llegaba otro dueño de casa, no, mañana tienen que amanecer allá en la casa mía, los íbanos también. Pasaban el día y por lo menos las mujeres, siempre las que se me daban más emoción. Mm. Se iban a descansar, no, o sea, no le importaba, se iban una hora o dos horas y volvían a llegar. Pues era gente de verdad que se reunía. Yeah. Ahí no habían, por ejemplo, peleas, ni nada, uno andaba muy bien porque donde uno se sentaba y uno no desconfiaba de nada. Más bien, en vez de que miraran a uno raro, ahora no, se acercaban a uno a decirle, a hablar con uno. Pase, pase, sirve. De que ahorita la música así como de nosotros está como
muy despegada. Y ahorita existe la música, sí, de otro modelo, pues. Ajá, vallenato, reggaetón. Sí, las músicas que sean de equipo de sonido, bromas así. Hasta así que como un año que empezamos nosotros, no vemos salir a fiesta, pero tocamos aquí nada más. O sea, acaso estamos ensayando por cualquier invitación de... Sí, porque como estamos nosotros, no estamos dispuestos, pues, en una invitación salimos. ¿Qué más hace uno? Uno con la música pura en la casa no va a hacer nada, porque uno tiene que buscar de salir también. Sí. Yo digo que uno tiene que salir, porque uno con la pura música en la casa no va a hacer nada. Nada, claro. Nada. Patita chica, fuma chica.